información de dónde ocurren los delitos. O sea, los mapas de dónde ocurren los delitos son muy buenos, digamos, muy buenos en términos estadísticos. Se sabe cuáles son los barrios más inseguros, los cruces más inseguros, las estaciones de Transmilenio más inseguras. Entonces, hay que concentrar ahí un esfuerzo muy importante para que haya presencia de autoridad, presencia de policía, iluminación adecuada, arreglar, digamos, el espacio urbano. Y en caso de barrios, pues hay que mirar todos los componentes de programas sociales de la alcaldía en prevención en esos barrios.